Sí, gracias, señor Lendakari. ¿De qué demagogia me está usted hablando? ¿Cuál es la demagogia? La demagogia es la suya, que antes de las elecciones dice que comparte las ideas de este movimiento y la razón de ser de este movimiento, y luego resulta que si vamos a lo que este movimiento propone, resulta que ustedes no comparten prácticamente ni una sola de las ideas. Y nosotros, lógicamente, no somos portavoces de este movimiento en absoluto. Ya hemos dicho que es un movimiento apartidista, libre, independiente, plural, compuesto por personas diversas que proponen propuestas diferentes. Lo que yo le pregunto es con cuáles de estas propuestas ustedes están de acuerdo y con cuáles no están de acuerdo, para que nos vayamos aclarando, para que conozcamos la realidad de los hechos, para que no se engañe a la sociedad. Y no nos interesa únicamente la reforma de la ley electoral, sino muchas otras que yo le he citado y usted ni siquiera ha nombrado, y que esta gente sabe usted que defiende, como la independencia del Poder Judicial, o la oposición radical a la corrupción política, o la oposición a las medidas antisociales impulsadas por su gobierno y por el gobierno socialista en España, o por la oposición a la partitocracia imperante en el país. Son un cúmulo de iniciativas y propuestas concretas por las cuales yo le he preguntado para saber exactamente en qué está de acuerdo y en qué no. Usted dijo que tenemos que atender la propuesta. Pues aquí estamos, en el Parlamento, para tratar de a ver qué podemos hacer para atender esta propuesta. Usted lo dijo, tenemos que atender la propuesta. Usted dijo que su partido político debía acercarse a este movimiento. ¿Cómo va a acercarse a este movimiento? ¿Qué propuestas concretas comparte con esta gente? ¿Cuáles son? La demagogia es la suya cuando habla de la reforma de la ley electoral. Es falso que nosotros queramos modificar la ley electoral para que los nacionalistas tengan menos peso. Usted sabe, en absoluto, lo hemos dicho, lo dicen ustedes, y es falso. ¿A quién perjudicaría la reforma de la ley electoral? A ustedes y a aquellos de allí enfrente. Al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Popular perjudicaría la reforma de la ley electoral, no a los partidos nacionalistas, sobre todo a ustedes, con lo cual no manipule. La propuesta de reforma electoral de UPyD no es para tratar de que los nacionalistas tengan menos representación en el Parlamento Nacional, en absoluto. Eso es falso. Se trata de que la traducción de votos en escaño sea más justa y más proporcional. Y ustedes, si lo saben perfectamente, serían los más perjudicados. Y por eso están de acuerdo ustedes y ustedes en no cambiar un ápice esta ley electoral, porque les conviene a ambos. Por lo tanto, la propuesta no es para perjudicar a los nacionalistas. Por eso se ponen de acuerdo en dejar la ley electoral, que por cierto se debatió hace 3 meses en el Congreso tal como está, y únicamente acordaron la modificación del tamaño de la papeleta, porque les beneficia a ustedes. Esto es lo que nosotros queríamos saber, que nos diga exactamente con qué propuestas están de acuerdo y con cuáles no. ¿Qué piensa de la independencia del Poder Judicial, de la oposición radical a la corrupción política, mientras incluyen, sí, es que ustedes incluyen en sus listas electorales a personas que están involucradas en casos de corrupción? Y eso es grave. Y la gente también se indigna por eso. Por lo tanto, ustedes tienen la gran responsabilidad. Ustedes tienen la gran responsabilidad de hablar de cada una de estas cosas. Listas abiertas, vivienda pública exclusivamente en alquiler, como aquí nosotros hemos defendido prácticamente en solitario y frente a ustedes. ¿Qué piensa usted de la abolición de la ley Sinde, que es una de las iniciativas claramente defendidas por este movimiento? De eso no hablan, o de la independencia del Poder Judicial, o de tantas otras iniciativas que esta gente diversa y plural viene defendiendo. De esto usted no ha dicho nada, con lo cual la conclusión evidente es que ustedes no comparten ni una sola de las ideas fundamentales de este movimiento. Si no, díganos con cuáles está de acuerdo y qué pasos va a dar para llevarlas a cabo. O simplemente diga que no está de acuerdo con ninguna o con casi ninguna, tampoco pasa nada. Nosotros queremos saber con cuáles está de acuerdo, porque usted hizo un llamamiento expreso a su partido para que se acercara a este movimiento social. Y usted dijo entender y compartir muchas de las ideas de este movimiento. Otra opción, como le digo, es que usted diga que no comparte ninguna o casi ninguna. Pero dígalo sin miedo. Por lo tanto,
Nuestra idea no es hacer demagogia en absoluto, sino preguntarle a usted con qué está de acuerdo y con qué no.